Video 3, nos quedamos con el cubre láser. Aquí lleva un resorte, el cual yo le acomodo, le cierro, si te fijas, lo cierro para que no se te pierda, ya que se pierde. Aquí lleva el otro. Yo ya lo cerré para que no se llegue a botar, porque estos resortes son muy importantes. Aquí está esta pieza. Y aquí ya tenemos acceso a otro más, otro tornillo más. Uno, dos, tres y cuatro tornillos. Estos son los del láser. Llevaba uno, dos, tres y cuatro. Ahí ya sale el láser. Ahí ya lo habíamos desconectado. Yo te recomiendo también quitar esta tierra. A ver si se puede ver. Aquí está, es esta. Desatornillamos aquí. Ya salió. Esta tierra luego es algo problemática, es esta pieza metálica. Hay que quitarla. Después tenemos la tolva que protege el sensor de registro. Vamos a quitar un tornillo, dos tornillos, esta parte de aquí. Y el tercer tornillo. En este caso ya están quitados. Ya que los quitamos, en este extremo vas a oprimir aquí. Oprimimos y hacemos este movimiento. Oprimo con este dedo. Ya se levantó del lado derecho. Le hago este movimiento para que zafe esa esquina. Esto es para evitar romper esta pata y esta otra más de aquí. Aquí ya tienes acceso al registro. Digo, ya que le vas a desarmar, pues es importante que limpies toda esta parte de aquí. En caso de que tú quieras limpiar el sensor de registro, pues ya nada más sería cuestión de desatornillar aquí. Desatornillas este. La uña, sacas la tarjeta de registro, ahí ya sale. Este lo puedes sopletear y limpiar bien, tapando toda esta área. Si vas a sopletear, tapa esta área, pero de preferencia con un trapo semi húmedo. Es importante que limpies bien aquí. Todo esto de aquí lo debes de limpiar, que quede impecable, que quede muy limpio. Y aquí tienes el sensor de registro, el cual, si vemos desde arriba, sale, ahí lo tienes, en la posición que va. Aquí ya sale. Esta posición va. Aquí lo tienes. Y se vuelve a meter de la misma forma. Pero en mis videos tengo el sensor de registro exclusivamente, por si lo quieres mover, y si no, pues no es importante. Pero esto de aquí debe de estar impecable y debe de estar limpio para evitar que te haga alguna otra falla. Eso sería todo.